Señor, mire, báñese de una vez. Solo volteó la cara así para arriba, pero con el mismo pelaje se tapaba la cara y no se le miraba la cara. Que las iguanabas salían una quebrada que estaba así. Uh-huh. Y entonces a mí se me presentó que eran las iguanabas. En este mismo mundo existe un mundo sobrenatural, un mundo espiritual, el cual sí existe, independientemente si tú crees o no crees. Y miramos a una muchacha que estudiaba junto con nosotros en el coyolar, recogiendo coyoles. Vimos que ella estaba acurrucada recogiendo coyoles y donde le hablamos, ella desapareció. Era algo blanco, pero no le miramos cabeza, ¿sabes? Y blanco era, no sé si era la ciguanao, no lo sabemos. Tiene cara de vaca. Y después se vuelve viento, se vuelve aire, que la ya, sí, zumba la irala, sí. Se nos presentan seres paranormales que pueden tomar forma de un ser querido. Se fue acercando, y cuando mira, cuatro tíos chiquitillos con gran sombrero, entonces me pusieron de punta los pelos, va. Seres que tienen apariencia como que si fueran seres humanos. A ver entonces, amigas y amigos, relatos reales de personas que han tenido un encuentro con lo paranormal. Un espanto, la ciguanaba, la llorona, cualquier ente maligno que se presente en nuestro medio. Estas manifestaciones, que si nosotros nos damos cuenta, en su mayoría son malignas.